Arte. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué aprender arte? El arte es la mejor manifestación de la razón. Te invitamos a vivirlo. Esto es Art de GES. Con nosotros, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Maestro Alberto, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal, maestro Alejandro? Bien. Te iba a decir que contento, pero creo que hoy no. Hoy estamos cerrando pues ya este ciclo escolar con el programa Art de GES. Y pues para ello nos acompañan dos jóvenes para hacer un recuento de los daños. ¿Eran daños, no? Más bien es de las enseñanzas. Así es. Pues empecemos por presentarlos. Empezamos con la guapa. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Yo soy Anel y mi compañero es... Muy buenos días, mi nombre es Ulises y venimos de la Técnica 6. Bueno, pues Anel y Ulises están aquí para despedir este programa. ¿Qué se siente ser los últimos? Pues nervios, porque somos los que vamos a cerrar ya todo el programa. Sí, también estoy nerviosa, un poquito, pero todo va a salir bien. Después de un año de programas nervios, ¿cómo ves, maestro? Pues sí, ya tan rápido pasó un ciclo escolar. Pero antes de iniciar con este recuento por parte de los jóvenes, maestro... ¿De qué se trata el programa ArteGest? Bueno, pues nosotros siempre hemos tenido la consigna, tanto el maestro Alejandro como yo, desde que nos invitan a participar aquí en DGES TV, que te ve aprendiendo, de que los alumnos participen. Y no podía ser la excepción en la actividad artística. Recordemos que nuestras escuelas secundarias técnicas tienen la asignatura de artes con cuatro especialidades: danza, música, teatro y lo que se conoce como artes plásticas, que tiene que ver con el dibujo, la pintura y todo ello. Pero pues hay muchas cosas más que pueden aprenderse, no nada más en las escuelas secundarias, como es nuestro caso, sino en la vida diaria, en nuestra comunidad, muchas veces, quizá con algún vecino que no sabíamos que tenía algún talento. Y lo que hicimos fue traer aquí a protagonistas, a ejecutores de estas artes, artistas finalmente, para que nos contaran un poquito y ver si los jóvenes se podían interesar dentro de ella. Entonces, pues fueron pequeñas clases, pequeñas demostraciones, donde pues en 15, 20 minutos pudiéramos conocer a qué se refería ese arte. Y qué mejor que los alumnos tengan este espacio para que puedan desarrollar sus habilidades y capacidades, y también el gusto por alguna de estas disciplinas artísticas que, bueno, más adelante, en nivel media superior y superior, pueden practicar. Bueno, pues los jóvenes se dieron a la tarea de hacer un recuento, a ver qué les gustaría saber, qué les llamó la atención de todo lo que es este ciclo de los diferentes exponentes que tuvimos aquí. Pues a mí lo que me llamó mucho la atención fue el de canto. El de canto. ¿Te acuerdas de ese programa, maestro Alejandro? Sí. Bueno, tuvimos el honor de tener a la maestra... Roseli Valladolid, cantante, coach, maestra de canto también. ¿Por qué te gusta el canto? ¿Qué es lo que te llamó de esa actividad artística? Porque en lo personal me gusta mucho cantar, pero canto feo, pero con sentimiento. Feo, pero con... bueno... ¿Tú también, Anel? Sí, me gusta y pues sí, no lo hago tan mal. Bueno, eso parece. Bueno, eso pienso. Híjole, les hubiéramos hecho primero aquí ¿cómo se llama? Una prueba para ver si los poníamos a cantar en el programa. Pero bueno, el chiste es arriesgarse, ¿no? Si algo nos gusta, podemos aprender, la voz se puede educar, como nos explicaba ella a través de diversos ejercicios. Y sí, fue un programa interesante, muchas gracias a Ros. Si no mal recuerdo, estuvieron en esa ocasión cuatro jóvenes, dos jóvenes y dos señoritas que estuvieron ahí haciendo ejercicios de vocalización y aprender a sacar. ¿Cuatro damas? Ah, me están haciendo aquí el apunte que fueron cuatro damas que estuvieron aprendiendo a sacar la voz, que es algo que muchas veces nos da pena, pero pues cuando vamos a practicar algún arte tenemos que aprender a perder justamente el miedo a la exposición al público. ¿Qué otro programa se acuerdan, muchachos? Pues a mí me interesó lo de Lula, porque es un ejercicio donde puedes... O sea, es tu habilidad y aparte, pues, te gusta, ¿no? Porque lo haces y así. ¿Lo has practicado? Sí.
Sí, sí, ¿qué me tal? Gusta, sí, claro. Y pues, aparte de eso, he oído que también como que quema grasa. Bueno, y pues está padre, sí. ¿Tú has practicado el hula, Ulises? No, lo he llegado a usar, pero no a practicar. Ya. Bueno, pues no se pierdan ese programa porque el maestro Alejandro hizo una exhibición. ¿Qué nos puedes contar de la experiencia del hula hula, maestro? Sí, en este programa fue una alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 6 quien dio esta pequeña clase a otras alumnas de técnicas. Y sí, finalmente, como lo mencionas, cerré con broche de oro con una demostración de hula hop. Ustedes que nos están viendo, busquen el programa para que vean mi habilidad con el hula. Si no mal recuerdo, en esa ocasión fueron alumnas de la técnica 89. Así es. Quienes estuvieron aquí presentes. Oye, ¿y si es difícil? Pues sí, un poco. Digo, hay que tener habilidad y mantener el aro en la cintura. Pero bueno, ya en el programa la alumna Celeste pues nos explicaba un poco de ciertos trucos para poder mantenerlo, la posición. Y pues si lo practicamos, yo creo que lo podemos lograr. Ah, qué bien. ¿Qué otro programa tenemos por ahí en recuerdo, muchachos? El de los dulces. El de los dulces, muy reciente. ¿Por qué te llama la atención los dulces mexicanos? Porque ha de ser muy entretenido hacer los dulces. Porque pues varios vamos a la tienda y compramos, mientras nosotros los podemos hacer. Pero estos, bueno, tienen una particularidad que son dulces típicos mexicanos, que yo creo que la mayoría de ustedes han probado. Tal vez han visitado algún pueblo mágico y, bueno, como obsequio, regalo, han llevado a sus familias. Y, bueno, en este programa nos acompañó Ana. Ana. Mujer que junto con su familia desde hace 10, 15 años trabajan los dulces típicos mexicanos y nos contó un poco acerca de la elaboración de algunos de estos. Allá por Xochimilco nos decía ella, de hecho hizo la invitación para que estemos pendientes porque nos decía que la fecha es movible, pero que se hace la Feria del Amaranto. Uh-huh. Y ahí se pueden probar todas las delicias. Nos hablaba de los higos cristalizados, de la calabaza cristalizada, ya hasta se me antojó, de todo lo que es los muéganos, las palanquetas y todo ello, pero particularmente hablaba del amaranto y su versatilidad, porque como mencionaba, no sé si recuerdas que incluso mencionó de unas tortitas de atún con amaranto. Uh-huh. Y todo esto, que deje las iba a hacer y todavía no lo cumplo. Interesante eso de los dulces. ¿Tú, Anel, qué otro? También como la arte de ser mamá. El arte de ser mamá. Sí, pues yo creo que sí es un arte porque es un trabajo donde necesitas mucha paciencia con tus niños o así. ¿Tú crees que a futuro te gustaría ser un artista en este difícil disciplina? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Me gustan los niños y pues yo creo que dices, sí. Dices, pero de 15 para arriba. No. Sí, pues sí, eso me gustaría a futuro. Sí te gustaría. Sí. Oye, Ulises, y viéndolo desde el otro punto de vista, ¿tú crees que tu mamá sea una artista por el hecho de ser mamá? Para mí sí. ¿Por qué? Porque pues todo el día se la pasa batallando conmigo, pero siempre me ha dicho que me reprende para que yo pueda ser alguien en la vida. Ah, bueno, pero ahí tú le puedes ayudar y que no batalle. Pero no le quiero quitar trabajo. Interesante. ¿Y quién nos acompañó, maestro? En este programa nos acompañaron dos madres de familia. E interesante también porque pues eran dos madres de distintas generaciones y pudimos ver ahí la diferente perspectiva, las diferentes formas de educar a los hijos y las distintas visiones que tenían ellas acerca de algunas ideas sobre este arte de ser madre. Carmen y Rebeca. Y Rebeca. Carmen y Rebeca, un saludo también para ellos. Esperemos que todos los maestros vean este programa y los maestros que nos acompañaron, y los maestros de las diferentes escuelas, para ver y que, ¿por qué no?, nos sugieran posteriormente otros artes que pudiéramos conocer. Fíjate que a mí hubo uno que me gustó mucho. Perdón, ya les robé la idea. Sí, pero nos acompañó por aquí un compañero de nombre David y les estuvo enseñando a hacer emojis. Y a mí me gustó mucho porque, bueno, se me hizo divertido.
ahora lo que pueden ser los emojis para significar muchas cosas que finalmente son expresiones, emociones que queremos plasmar a través de alguna carita chistosa. Y yo fui feliz porque me hicieron uno. Así es. Me hicieron uno. Nos. Bueno, pues, yo hablo del mío que me gustó. De hecho, por ahí en mi WhatsApp lo tengo ahorita como foto de... como imagen de perfil, porque me describieron como amigable. Entonces es chistoso porque es el emoji así con lentes. En aquel entonces traía yo el pelo más corto, entonces pusieron ahí unos pelos parados. Y unos cuantos. Se ve chistoso. Entonces, a mí me agradó, me gustó. Y la alumna que lo hizo, pues vaya, finalmente te deja ver cuál es la imagen que les puedes dar tú, ¿no? Entonces ellos estaban poniendo que sí, cómo pondrías la felicidad o la tristeza o la angustia o el miedo. Y salió la situación de que nos hicieran a nosotros. Yo fui amigable. ¿Y tú, maestro? Amigable también. ¿Así era tu emoji? Sí. Bueno, un poco bipolar. bueno y malo. Pero aquí están los chicos que... ¿Cómo harían un emoji de nosotros? Pues lo esencial, el micro. Lo esencial para usted son los lentes. Los lentes. Ni se ven, pero... Ajá. Pero si le tuvieras que dar una emoción, ¿cuál sería? Pues siempre sonriendo. ¿Sí? Nada más. Bueno. Al que le hacen falta lentes es a otro. Ok. ¿Y al maestro, Anel? Pues es que también como que el maestro siempre está alegre. En algunas ocasiones, pues, no miento, pero pues sí se enoja. Pero no, sí es alegre. Ajá. Alegre. Ok. Y allá nuestro compañero en cámaras, ¿qué emoji le podríamos poner a Daniel? Algo muy serio. ¿Algo muy serio? Híjole, no lo conoce. Bueno, algo muy serio. Ok, ¿de qué otro programa traemos el recuerdo el día de hoy? Del de la trenza. Ah, la trenza mexicana. Vino Jorge, que es un maestro de danza folclórica mexicana, a enseñarnos cómo acomodar el cabello de las señoritas justamente antes de lo que fue la noche mexicana, por ahí del mes de septiembre, y nos presentó variantes de cómo trenzar, que tiene su chiste finalmente el cómo trenzar, pero además venía una compañera, una señorita peloncita, con el cabello muy corto, y le hizo un arreglo, pero rapidísimo, con un pedazo de listón y una diadema, y le dejó como las muñequitas que venden a veces de tela con todos sus holanes de listón en la cabeza. Interesante el de la trenza. ¿Podríamos practicar algo en él después, fuera de cámaras? ¿No te gustan las trenzas? Casi no. ¿Por qué? Pero es que casi no me peino. Bueno, no se nota. Es que peinarse es un arte. Peinarse es un arte, ok. No, pues sí. ¿Qué otro tenemos? Pues también las flores del Día de la Madre, creo que fue. Ah, las flores del Día de las Madres. ¿Qué nos dice de eso, maestro? Sí, estuvimos aquí a 4 alumnos, 2 alumnos y 2 alumnas, que bueno, nos enseñaron cómo elaborar flores, unas rosas con material reciclado, particularmente con papel, y como regalo o presente para las madres, ya que ese día, un día antes o después, se conmemoraba el 10 de mayo. El 10 de mayo. Y bueno, creo que tradicionalmente, desde que un periódico de circulación nacional promovió el 10 de mayo para el Día de las Madres, ha sido la característica lo de entregar una rosa, ¿verdad? Ha sido siempre la imagen, y fue lo que se hizo en esa ocasión. Que después algunas de las compañeras aquí, creo que Anita y Elisa, encontraron de que la podían poner en una pluma, ¿no? Para que se quedara ahí la flor permanentemente. Bueno, ¿qué otro tenemos? El del Tangram, donde estuvimos Anel y yo. Ah, ustedes estuvieron en el Tangram, ¿qué nos cuentan? Pues fue algo divertido crear figuras con formas geométricas. Como decía en el anterior, en el del Tangram, que a mí se me hace muy interesante cómo a través de eso pueden ver tu personalidad. Pues está muy interesante eso. ¿Cuáles creen que sean los beneficios de armar
estas figuras? Pues yo digo que te puede desestresar. Uh-huh. O estresar más, ¿no? Un poco de ambos. ¿Te permite hacer volar la imaginación? Sí. ¿Nos pueden contar qué hicieron ese día? Hicimos una casa. ¿Qué más fue? Como un pájaro, ¿no? Una ave. ¿Una ave? Sí, más o menos. ¿Qué más? Bueno, yo la verdad, pues no pude hacer ninguna. Pero y pues, pero sí está padre. Yo sí sé qué pudieron hacer. El intento. Bueno, sí es. O sea, a lo mejor no salió ninguno, como dicen él, pero el intento se hizo y creo que estuvieron divertidos con el maestro Joel. Así es. El maestro Joel, que es maestro de matemáticas, curiosamente. Y pero fíjense, en las matemáticas todo es un arte también. Y a propósito, hubo por ahí otro programa donde teníamos figuras geométricas, ¿no, maestro? Con la maestra Thalía. Así es. Geometrizarte. Geometrizarte, qué figuras tan padres traían. Había por ahí un oso panda, o no me acuerdo qué, uh-huh. qué tipo de oso, pero era un oso. Y fueron alumnos, si no mal recuerdo, de la técnica 49. Creo que es la 49. Espero no equivocarme, maestra Thalía, si estás viendo este programa, tu disculpa, pero la maestra Thalía Valenzuela, que nos trajo a sus alumnos y que nos explicaron de todas estas figuras que pueden hacer y cómo pues empiezas a ver lo que son las dimensiones, cómo puedes empatar una figura con otra y sobre todo toman cosas de la realidad, como eran estos animales, porque básicamente eran animalitos lo que traían y los conformaban de maneras geométricas, así que pues las matemáticas están en todo lo que vemos, de alguna manera o de otra. ¿Qué otro programa tenemos? Pues las calaveritas de papel. Papel picado. Uno de nuestros festejos muy mexicanos, la tradición de poner altares, y que también fueron alumnos de secundaria los que estuvieron haciendo con un molde en cartulina, si no me uh-huh. equivoco, cartoncillo, no sé qué era, el poner el papel, ¿cómo se llama este papel? ¿China? Creo que sí, de China. Así en varias capas y dibujar y recortar y todo esto y quedaba ahí. A mí no me hubiera salido, de verdad que es un arte eso de recortar y todo y la medida y que si los dientecitos y los rombitos y todas las figuras, sí se me hace complejo. Sí, y además ellos nos explicaban acerca del significado de los colores, como el morado, el negro, el anaranjado, para adornar nuestros altares del Día de Muertos. Fíjate que hay otro programa que a mí me llamó la atención y que es con el que abrimos. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer programa de este ciclo? Sí, tuvimos a una como invitada a una exalumna. Ella nos mostró un poco de lo que es el belly dance. Belly dance. Una exalumna de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Que bueno, fue muy interesante tenerla aquí, ahora ya enseñándoles a alumnos. ¿Y qué más nos puede...? Bueno, pues en sí creo que son los programas que tuvimos a lo largo del ciclo escolar. Creo que fue interesante. Muchachos, ¿ustedes por qué creen que sea importante el arte? No vayan a copiar la frase del maestro de que la manifestación de la razón o la expresión de la razón. ¿Por qué será importante el arte para ustedes? Porque puede ser una forma de vivir, se podría decir. Una forma de vivir, claro. ¿Anel? Bueno, siento que es importante el arte en la vida, porque es como, si no hubiera arte, creo que no seríamos como alguien alegre, podría ser. Podría ser. ¿Qué otro arte ponen en práctica ustedes? ¿Contaría el arte del estudio? ¿Estudiarte? No sé, así. Pues a mí me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? Sí. Ahorita podemos cerrar y que cante y baile, porque dijo que cante. Sí, que dijo que cantaba. Cante y baila. Ajá. ¿Dibujar? Dibujar. ¿Qué más? Hay uno bien interesante que a lo largo del ciclo han puesto ustedes en práctica y que se va aprendiendo. Pero no sé si el maestro Alejandro me pudiera hablar más de eso. Hay un arte que es precioso y que es el arte de hablar en público. Pues sí, digo, en lo particular
Debo reconocer que no soy muy bueno, o no era muy bueno, hablar en público, ni mucho menos frente a una cámara. Esto es irlo desarrollando, perdiendo los nervios. Acepto que en algún momento hubo pánico escénico, repito, frente a cámaras y, bueno, y frente también a personas que te observan. Pero pues es un proceso. Todavía no dejo de ponerme nervioso, yo creo que eso es muy normal, pero pues me gusta y trato de mejorarlo. Definitivamente es un arte, muchachos, como menciona el maestro Alejandro. Sí da pánico y yo en eso te apoyaría, ¿eh? El día que lo vayas a hacer y que no te dé nervios al inicio, ya no funcionamos para esto, ya no estamos vibrándolo, ya no estamos sintiéndolo. Y bueno, es algo que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida diaria, el hablar. Hay veces que no lo concientizamos. Lo difícil es cuando tenemos que hablar para un público. Pero pues, esto casi está llegando a su fin. ¿Algún saludo, algún mensaje que quieran mandar? Empezamos con la guapa, Anel. Pues saludos a todas las técnicas que nos están viendo y a los maestros que han estado aquí. Y pues igual, saludos para todos, en general, pues, todos los que nos sintonizan. Bueno, pues antes de despedirnos, esperar para ustedes jóvenes de tercero que hoy se despiden aquí ante cámaras, a nombre de alumnos de muchas escuelas, que en el próximo mes de julio el resultado que reciban sea positivo en cuanto a su examen con COMIPEMS, que se queden en su primera opción, que sigan adelante, porque hay otra cosa que es un arte, el arte de vivir. Y dicen por ahí muchas canciones, no solo se vive una vez. Entonces, hay que disfrutarlo al máximo, hay que esforzarse al máximo y éxito. No se pierdan la programación de DGSTV. Mi nombre es Alberto Ábrego, maestro Alejandro. Esta es una producción de DGS Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.